La verdad es que se le puede pedir poco más a este Algeciras que casi ha hecho un mes inmaculado. Solo el empate del Real Madrid, que puede ser victoria si le da la razón el comité de apelación, deja al Escuela de fútbol con tres victorias y un empate, como digo, en este tramo final de la liga. El Algecirasco de fútbol ha informado a los aficionados que los servicios jurídicos del club, internos y externos, han estado trabajando todo el fin de semana preparando el recurso que hoy lunes quedará presentado ante el Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol. En el mismo, dice el club, solicitamos mientras se resuelve la toma de medidas cautelares encaminadas a que los intereses del club no queden lesionados, caso que se estimará favorablemente y que ya hubiera celebrado la liguilla de ascenso. Si la resolución del comité fuera denegatoria, Procederemos a interponer reclamaciones ante el TAT, igualmente con la petición de medidas, en este caso cautelares, con el mismo objetivo de que el paso del tiempo no sea un inconveniente insalvable.